Bienvenidos sean todos niños a un nuevo capítulo de Doom 3. Estamos con la compañía de Felipe que está a nuestro lado. Felipe, saluda. Concha tu madre. El weón está muy enojado. Acaba de terminar el capítulo nuevo de Fahrenheit. Y estaba muy enojado. Después ustedes van a ver por qué está tan enojado. Vamos a dejar el link de en la descripción del video, ¿ok? Oye, vamos a seguir con nuestra campaña de Doom. Cargar partida, ahí. Habíamos dejado de lado un poco porque fue mucho el susto que tuve con esta wea del Doom. Ahí va que el Felipe mire por mientras está revisando su super video. Mientras estuvo 20 minutos tratando de entregarle un libro que no sirvió de nada. Estamos nosotros... ¿En dónde estábamos? Estábamos aquí. Ok. Acceso general, seguridad abierto. Ahí. Control de... ¿Sí dice ahí? Control de grúa. Mantenimiento. Almacén cerrado. Ok. Escaleras. Esclusas. Escucha. Se oye algo ahí. Se oye algo. A ver cuál era. A picar cura. Ah, estamos bien. Estamos llenitos. Y no sé por dónde hay que irse. Oh, esta va a estar sonando terrible fuerte. Ah, mierda, mierda. ¡Ah! ¡Muérete! 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 ¡Oh! ¡Me llevó! ¡Era un campo de batalla! ¡Oh! ¡Headshot! ¡Ay! ¡Me lo eché! ¡Oh! ¿Qué es esto? Atención, avería de motor. Sensores, informe de sensores. Ya, esto no sirve para nada. Ok. Ok. Mierda. Papá. La guapilla. Ah, pero ya había venido para acá, po. Que soy idiota. Me di la vuelta donde vine. ¿Por qué hay un zombie ahí, loco? We fought alone. Debo llegar ahí, ¿o no? Puede ser. A ver, vamos. Probablemente me van a hacer... No puedo entrar a la grúa. Volver al control de seguridad. Objetivo cumplido. Muy bien. Vamos a recargar. Espera que se cierre. Y... ¡Compañía! ¡Ah! 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 ¡Muerte, maldito zombie! ¡Oh, me pegó igual, weón! A todas las unidades, aquí el sargento Kelly. Replegaos al cuartel general Marine y esperad nuevas instrucciones. Ok. Nuevas instrucciones. Para... Y el tipo que estaba aquí... ¿Dónde está? Se fue. Debe haberse ido. A ver... ¡Ah! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muérete! ¡Mierda! ¡No! ¿Hay más? ¿Hay aún más? No quiero seguir jugando. Okay. Relajo por fin. Ya, vamos a seguir. No es que tenga miedo, ¿eh? Pero es que salen como screamer los zombies en este juego, man. ¿Qué opinas tú? Concha tu madre. Sabes, está enojado este weón. No tenés que ser tan grosero con los niños, man. Aquí el sargento Kelly. No puedo llegar a Mars City. Dirigíos al cuartel general Marine y esperad nuevas instrucciones. Corto. Okay. Compañía, ¿cómo está? Hijo de la perra, te preparo. Muy bien.
Eso suele suceder en este maldito juego. Que aparezcan de la nada. ¿Qué es esto? Suministro. Abierto. Oye tú, aquí arriba, deprisa. ¿Dónde? ¿Dónde arriba? ¿Por acá? Creí que era el último que quedaba con vida. No puedo creer que te haya encontrado. Ha pasado algo. No sé qué. Era como una onda de choque. Ha pasado por toda la base. La gente ha empezado a transformarse. Era una locura. Yo estaba trabajando aquí arriba, en los conductos de ventilación. No sé cómo he sobrevivido. Ve a buscar ayuda, por favor. Ok. Ya. Tengo dos misiones. Ir a buscar ayuda y... Error. No podemos abrir esto. Chucha, ¿cómo se agacha esto? Supuse que tenía que meterme por acá. Cuidado, no sé lo que hay ahí fuera. Buena, tengo equipo, muy bien. Esto no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta esto. Corre, 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 weón, corre, 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 corre. Ok. No hay nada por aquí. Antes de bajar quiero revisarlo todo. Ya, ok. Supone que no puedo pasar por acá. Y por acá tampoco, porque aquí me devuelvo. Por lo tanto, tengo que volver. Tengo miedo. Ya. Ok, hay un hombre se... ¿Qué? Fuck. ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro maldito que me está disparando? ¡Ah! ¡Está ahí atrás! Alguien me está disparando, no sé quién. Ah, no, nadie. Esa weá me pega. Fuerte. Ok, tengo una PDA de alguien. No sé quién es. Ok. Vamos por aquí. ¿Irá a despertar ese tipo? Ya no. ¡Vida! Oh, mierda. ¿Dónde está ahí? Hijo de la Yola. Muérete, weón. Oh, ¿qué es eso? Tengo metraca. Tengo una metraca. Ya sé que hay alguien adentro que quiere salir. Bueno, el señor que está adentro va a tener que esperar un rato. No hay cómo sacarlo. Loco. Bueno, se está poniendo demasiado brígido. Demasiado brígido. Ok. Centro de mando, aquí el especialista Wilson, mi equipo está liquidado, todos están muertos. Voy corriendo a ciegas, ¿cuáles son mis órdenes? ¡Cambio! Soldado Wilson, aquí el sargento Kelly. Aparece por allí, estoy seguro. Dirígete a tu último punto de reunión conocido y fortifica tu posición. Te encontraremos. Ok. Igual es lenta la vuelta. Hola amigo, un robotcito, amigo nuestro. Por fin encontramos amigos. Hemos encontrado amigos, por fin. Aquí hay recargas de algo. No sé qué son. Muy bien, vamos. Amigo.
Amigo. Good, good. Me gusta la metraca, ¿eh? Funciona acá en la metraca. Oh, aquí hay que... Oh, recarga de muchas cosas. Pero ¿por qué no puedo recargar más? A ver. Mierda, mierda, mierda. Uy, loco. Ya, ok. ¡Oh, no, mierda! Ven, pues bueno. Cagaste. No puedes contra la furia de mi metraca. Oí algo. Eso. Eso ahí. Tíralo, tíralo. Te lo esquivo. Te lo esquivo. Bueno, me están atacando por todos lados, weón. No, esto está demasiado brigio, weón. Oh, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Pero loco, ¿qué onda? Ya, ¿y cómo? ¿Cómo escuchar los registros esta cosa? Ahí está, ya, ok. Mark Cason. Doctor Thomas Cason. A las 15:47, el paciente Jonathan Wills fue admitido tras repetidas quejas de insomnio y náuseas. Según la enfermera, el señor Wills estaba tranquilo y no exhibía síntoma alguno cuando se le trajo a la sala 5 para su examen. No obstante, para cuando fui a examinarlo a las 16:10, su personalidad había cambiado dramáticamente. Bienvenido a Marte, Marine. Esta sesión informativa ha sido diseñada para familiarizarte con algunos de los procesos operativos estándar en Marte. Habíamos recogido esto también. Importante, la cadena de mando. Todo el personal alistado está bajo el mando del sargento superior Thomas Kelly. El sargento Kelly te asignará un destacamento. Aquí Mark Stanton, encargado del sobordo, situado actualmente en Mars City. No estoy seguro de a quién mandarle esto, así que he decidido enviarlo a unas cuantas personas. Si está usted en la lista de destinatarios, le ruego dedique un momento a analizar este informe. Es bastante importante. Estoy muy preocupado con los procedimientos de envío que hay aquí. Yo soy el encargado del sobordo y como tal se me debe informar de todo lo que entra y sale de Mars City. Pues aquí hay alguien que está menoscabando mi posición y que me impide obtener los datos de todo lo que se envía. Es inaceptable. No hablo de una mera anotación negativa en mi próximo informe. Se trata de mi trabajo y estoy harto de que se me excluya. No tengo ni idea de quién le dice a las tripulaciones que saquen y traigan mercancías sin permitirme redactar o procurar el sobordo. Pero sea quien sea, debe dejar de hacerlo. Uno de los trabajadores del puerto llegó a mandarme a la porra cuando intenté evitar que uno de los últimos contenedores fuese enviado directamente a Delta. He preparado un informe al respecto y hablaré personalmente con el jefe de tránsito la próxima vez que lo vea. Fin del registro. Ya, menos mal. Ya, a ver. Esta es la última que encontramos. Por lo tanto, esta es la que tiene que tener el... Ya sé que me están golpeando la puerta, weón. No, pero... A ver, Frank Delud. Este es el que tenía... precauciones, correo, seguridad, solicitud de seguridad, bla 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 bla. Pero ¿cuál era el código de la seguridad? Se me olvidó.
Producciones de estallido, demanda energética, Gran Bandstone, cosas inexplicables, correo, nuevo código de seguridad. Aquí está, era el 531. Ok. Vamos a ver si podemos. 531. No, no es. Muy bien. ¿Cómo podemos abrir ese suministro? Este que tenía este. Ataque de pacientes, correo. Ataque de pacientes. Bueno, me está golpeando la puerta, quieren entrar alguien, no sé quién es. Bla bla bla, hay algo de esencia, no. No, no me interesa. Usuario. Max Stanton, puede ser. Marcus Stanton. Hasta siempre, hasta siempre. Siempre, bla 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 bla. 16 del 11, no, no hay número ahí. Aquí tampoco hay número. Tampoco hay número ahí. Este es el único tipo que tiene el número. Y tiene el 531, pero el 531 no está funcionando acá. 5, 3, 1. Va, 5, 3, 1. No funciona el código, man. Un código de mierda, por favor. Código de seguridad. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay código de seguridad. Necesito suministros de balas porque estoy como... Ya. ¿Querés entrar, weón? ¡Oh! Me dio un infarto con esa weá. Loco. Estoy bien. Esto ok. No hay nada aquí. Nada, no hay código de seguridad, nada. Con estas weas son todas automáticas, me da mucho miedo el ruido que provocan. ¿Qué wea? ¿Adrenalina? Al tártulo. Weón, carga tan lento la puta weón. Me inyecté maldita adrenalina, loco. Amigo, te han matado, amigo. Amigo, estoy solo. Amigo, te han matado. Ese casco no es para mí. Mierda, me quemo. Ya, ok, por ahí no tengo que pasar, ya lo sé. Ok, carga ahí. Y ahora... Vamos a correr. Está bien, voy pequeño, así que va lo mismo. Amigo, amigo, ¿qué te hicieron? Hermano. Ok, esto no se ve bien. No se ve nada de nada de bien. De hecho están todos muertos ya. Así que no creo que sea bien, ¿no? Eso. ¿Qué? Perdón. Código de acceso. ¿Qué chucha? 531, a ver. 5, 3, 1. No. Ok, tenemos que buscar un código de acceso aquí. Conexión establecida. Marine, no me puedo creer que sigas vivo. No puedo regresar a Mars City. Todos los corredores que salen del complejo Delta están bloqueados. Voy a establecer un puesto de mando aquí. Puedo controlar los informes de situación de toda la base desde la unidad central Delta y comunicarme con otros equipos de marines. Ok. Tu misión es reunirte con el equipo Bravo y enviar esa transmisión.
Dirígete a los laboratorios Alpha. Es la ruta más rápida para encontrarlos. Actualizaré la autorización de seguridad de tu PDA desde aquí. Ok. ¿Tengo un mapa? Ah, no, guarda. Mira. Mira tú. Amigo. Amigo. Están todos muertos. ¡Ábrete, po! Almería, no tengo el código de la Almería, loco. Quiero ese botiquín y armas. Hay muchas cosas ahí, ¿por qué no puedo? No, weón, por la cresta. Quiero un código para entrar a esa cosa. Ya, vamos. Ya, de partida aquí no podemos entrar. Muy bien. Vamos a seguir. Esto no me gusta. Esto no me gusta. ¿También está cerrado? ¿Y por dónde se supone que tengo que irme? Puertas de mierda, weón. Ahora, justo ahora se echan todas a perder. Ah, ya venía por acá. El Counter Strike me está sirviendo de algo, aunque... se dispara muy lento esto, de verdad. No me gusta. No me gusta el arma. Ok, vamos. Tengo más metraca. ¡Oh! Tengo caleta de bala en la metraca. Ahora me da lo mismo entrar a la armería, ¿no? Aunque podría haber entrado para agarrar otra arma. Ya, creo que lo deberíamos dejar hasta acá, niños. Porque si no, el capítulo se va a hacer muy largo. Me va a costar mucho encontrarlo. Y... prefiero dejarlo aquí para que así no se nos quede muy ahí guardando contenido. No apagues el ordenador. Ok. Ok. Así que vamos a dejarlo hasta acá, niños, porque esto está demasiado intenso. Y nos vemos en el próximo capítulo de Doom 3. Este es el capítulo 2, así que nos vemos en el 3. Que estén bien. Chau, chau.